tardes a todas las personas que nos sintonizan y gracias por la oportunidad de Medicina y Salud Pública por esta entrevista de Conéctate con tu especialista. En la tarde de hoy estaremos hablando sobre, ¿verdad?, dos condiciones no tan comunes dentro de la gastroenterología, pero sí condiciones que son sumamente importantes. Lo primero estaremos hablando sobre la gastroparesia o gastroparesis, una condición, ¿verdad?, relativamente, ¿verdad?, no tan común. Se describe que la incidencia es aproximadamente de 6.3 casos por cada 100.000 pacientes más o menos en nuestra población, de los cuales vemos. Pero es una condición definitivamente que afecta mucho al paciente, en donde el estómago, ¿verdad?, un órgano sumamente importante, tiene que acomodarse, relajarse, la parte de recepción para recibir la comida, la parte de la trituración y la parte de mover estos contenidos de comida hacia adelante, ¿verdad? Y para poderlo pasear fuera del estómago. Se define aquella condición como gastroparesis, ¿verdad? A cualquier persona que tenga algún tipo de impedimento en estas diferentes partes dentro del estómago, donde causa causa, ¿verdad?, que se tarde un poco más o que no sea tan efectivo, ¿verdad?, todos estos pasos para poder triturar y procesar la comida y vaciarla dentro del estómago. Todo esto tiene que ser ausencia de alguna obstrucción mecánica. El estómago tiene un, ¿verdad?, un esfínter que se llama el píloro, donde es un tejido muscular, donde abre, se relaja y entonces permite que estos contenidos del estómago, después de haber ingerido unos alimentos, pasen hacia el área del intestino delgado, entonces pues comienza todo el proceso de digestión. Cuando me refiero a que no haya ausencia mecánica, es que no haya, ¿verdad?, un problema en la relajación de este esfínter, que no haya algún tipo de úlcera, que no haya algún tipo de tumor o que no haya algún tipo de pólipo o alguna obstrucción donde puede, ¿verdad?, que este mecanismo esté impedido y entonces pues no se pasa la comida de manera adecuada. La gastroparesia puede presentar, ¿verdad?, diferentes formas, pero usualmente saciedad temprana, pacientes comen poco, se sienten inflados o lo que se llama en inglés el bloating, puede sentirse con náuseas, puede sentirse con vómitos, el paciente puede devolver y puede llevarlo también a deficiencias nutricionales, ¿verdad?, debido a que el paciente pues, no está consumiendo lo que necesita y está siendo, ¿verdad?, afectada su absorción. Paciente también en condiciones severas puede presentar, ¿verdad?, con pérdida de peso si no está ingiriendo los requerimientos calóricos necesarios. Para la obstrucción mecánica que hablamos anteriormente, hay que descartarla siempre en pacientes que estemos sospechando la condición. Se pueden hacer estudios no invasivos, como se puede hacer, ¿verdad?, un CT scan del área abdominal. Se puede hacer también un Small Bowel Barium Follow-through, donde el paciente, ¿verdad?, pues se ve como el contraste viaja, ¿verdad?, y que no hay ninguna obstrucción, pero el estudio de predilección, ¿verdad?, específicamente si el paciente tiene edad avanzada o si hay algún otro síntoma como pérdida de peso, el estudio de predilección es una endoscopía, donde a través de la endoscopía vamos a mirar, ¿verdad?, número uno, vamos a entrar por la boca a una pequeña cámara, miramos el esófago y el estómago, miramos esa contractilidad del estómago que sea la adecuada. Y de una vez también se descartan, ¿verdad?, estos procesos de obstrucción, que no haya ninguna causa de la razón de por qué está tardándose el estómago en vaciar. Una vez es sospechada y hemos descartado que no haya ningún tipo de obstrucción, usualmente lo que nosotros hacemos es un estudio del vaciado gástrico. Esto lo hacemos con nuestros colegas, los especialistas en medicina nuclear, los cuales nuestros colegas les van a estar enviando. Le van a dar una sustancia que puede ser semisólida o puede ser sólida. Usualmente es una sustancia contenido de huevo o alguna otra sustancia radioactiva, donde el paciente se va a comer la sustancia radioactiva y se va a medir cuánto tiempo o cuánto queda de la comida ingerida a las 2 y a las 4 horas de haber sido la ingesta. Usualmente, si hay mayor del 60% de la comida que consumió a las 2 horas, puede sugerir gastroparesis.
al igual que si el diagnóstico lo brinda, que quede más de 10% de residuo de la comida a las 4 horas de haber sido la ingesta de esta comida. Si eso es así, pues el paciente es diagnosticado con gastroparesia, y es sugestivo de la condición, ¿verdad? Hay múltiples etiologías que pueden causar esta condición, siendo una, ¿verdad? La más común es lo que es idiopática, que simplemente no sabemos la etiología de por qué el paciente desarrolló la gastroparesia. Y el paciente, ¿verdad? Pues esto, ¿verdad? Es más bien algo clínico, de cómo el paciente nos dice y nos habla, ¿verdad? Y los síntomas que presenta. Definitivamente, con la más que bregamos es con la gastroparesia diabética. Usualmente pacientes diabéticos que estén por más de 5 años con su condición de diabetes, al igual que se pueden afectar otros órganos, al igual que se pueden afectar otros nervios, neuropatía, etcétera, también se puede afectar el estómago y el paciente le puede desarrollar una gastroparesia. Otra gastroparesia, la cual trabajamos muchos, es después de un síndrome viral. Muchas veces relacionamos esto con el rotavirus, un virus de vómitos y diarrea. También se puede relacionar el norovirus. Son diferentes tipos de virus del tracto gastrointestinal, donde el paciente, una vez pasada la inflamación, entonces el paciente puede desarrollar síntomas de gastroparesia. Esta condición es bien característica en que los síntomas presentan después de que el paciente desarrolle o pase los síntomas del virus. Y bien característico es que debe usualmente mejorar en el periodo de 1 año después de haber el paciente sido diagnosticado con el virus. Bien importante recalcar también los pacientes diabéticos, los cuales sufren de esta gastroparesia, es de suma importancia, ¿verdad? Su control glicémico. Los pacientes tenemos que llevarlos a niveles óptimos, ¿verdad? El control de azúcares para que esta gastroparesia mejore. Si no, definitivamente, aunque le demos cualquier tipo de tratamiento que nosotros los gastroenterólogos podamos utilizar, también los pacientes no van a mejorar. Necesitamos, ¿verdad?, hacer un control adecuado del azúcar para que el paciente mejore sus síntomas de la gastroparesia o no empeoren. Hay diferentes tipos de cirugías las cuales pueden llevar a un tipo de gastroparesia, lo que se llama una fundoplicación o una reparación de una hernia hiatal, al igual que otras cirugías gástricas, como lo son el Roux-en-Y o cirugía bariátrica para la pérdida de peso. Hay otros tipos de cirugía que también pueden llevar, ¿verdad? A presentar síntomas de la gastroparesia. La gastroparesia es una condición, ¿verdad?, donde nosotros, pues los especialistas, se nos hace un poco difícil porque el paciente son síntomas crónicos, los cuales los tratamientos son bastante limitados para nosotros. Como médico en esta condición, puede ser un poco, ¿verdad?, difícil tratar esta condición como médico. Siempre lo primero que hacemos, número uno, hay que aliviar los síntomas del paciente. Definitivamente, si el paciente está teniendo reflujo o está teniendo acidez estomacal debido a que esa comida está mucho tiempo en el estómago, comenzamos con antiácidos, ¿verdad?, para suprimir esa acidez. El paciente, definitivamente, personalmente yo, todos los pacientes, se les recomienda ver un nutricionista. Nuestros colegas, los nutricionistas, ¿verdad?, empiezan a un paciente en una dieta adecuada. Para que el paciente, ¿verdad?, sepa lo que tiene que comer, lo que se le hace más fácil vaciar del estómago para que evite los síntomas. Hay medicamentos como el metoclopramide, o mejor conocido como Reglan, que son aprobados para el tratamiento de la gastroparesia, pero son medicamentos que se deben utilizar a corto plazo, medicamentos que no se debe abusar de ellos, se deben utilizar solamente cuando sea necesario. Tienen muchos efectos secundarios y pueden darle síntomas irreversibles al paciente neurológicos. Hay medicamentos también que se utilizaron en algún momento, como el domperidone, medicamento que ayuda también a la contractilidad del gástrica para que los pacientes sientan mejoría. Ahora, este medicamento fue retirado de la farmacia americana debido a una incidencia de arritmias cardíacas. Todavía este medicamento sí se puede conseguir a través de Canadá, a través
de otros tipos de farmacias que no sea la farmacia americana. También hay pacientes que se le puede utilizar ciertos tipos de antibióticos que ayudan a la contractilidad gástrica, como lo es la eritromicina, que es un medicamento, ¿verdad?, que nos ayuda mucho. Usualmente lo utilizamos en pacientes cuando están agudamente enfermos, ¿verdad?, y caen en el hospital. Podemos utilizar, ¿verdad?, estos tipos de medicamentos para conseguir una mejoría rápida. También hay otros medicamentos un poco más difíciles de conseguir, como el sisapride. Son medicamentos también que ayudan a la contractilidad muscular, a la contractilidad del estómago y a que el paciente tenga menos síntomas. Hay data controversial en cuanto a la utilización de una inyección de toxina de botulismo o Botox que se inyecta en los cuatro cuadrantes alrededor del píloro. Hay datas que que pacientes mejoraron, hay otra data que es un poquito más conflictiva, pero sí está dentro de la guía en lo cual sí se puede utilizar como, ¿verdad?, como una opción. Hay ciertos tipos de antidepresivos, como lo es nortriptilina, que es un tipo de antidepresivo que puede ayudar también a la contractilidad del estómago y a mejorar los síntomas del paciente. También mirtazapina es otro medicamento que se puede utilizar como parte de los antidepresivos que nos ayuda también con los pacientes de la gastroparesia. En ocasiones severas, se puede considerar hacer lo que se llama una yeyunostomía, que es bypassear el estómago por completo y ponerle como si fuera un tubo alimenticio al paciente en el área del intestino delgado para poderlo alimentar y suplirle los requerimientos calóricos que el paciente requiera. Estos son casos obviamente extremos, que el paciente esté perdiendo peso, que no pueda consumir nada por boca debido a los síntomas. Y también se han considerado cirugías para ayudar al vaciado gástrico y también se ha considerado, ¿verdad?, que también es parte del tratamiento de condiciones severas, lo que se llama la neuroestimulación gástrica o colocar un marcapaso, ¿verdad?, en el área del estómago para así disminuir los síntomas del paciente. Una condición obviamente crónica, bastante difícil de tratar, pero definitivamente hay que buscarla en pacientes con una sospecha para poderlos ayudar y que el paciente, ¿verdad?, pues así consiga una mejoría. Necesitamos ayuda de nuestros amigos los nutricionistas y nuestros colegas para que nos ayuden, ¿verdad?, con el paciente que esté haciendo la dieta adecuada, específicamente que eviten las fibras no solubles, como lo son las fibras de vegetales, las fibras de la fruta, y al igual que hagan comidas pequeñas en varios momentos del día. Se recomiendan alrededor de 6 comidas al día y siempre es bien importante recordar que el líquido va a ser mejor tolerado que el sólido y que el semisólido, perdón, y finalmente que los sólidos. Así que muchas veces necesitamos reemplazar, ¿verdad?, requerimientos nutricionales, ya sea con batidas, bebidas de requerimientos calóricos, suplementos de proteína, etcétera. Para que el paciente, ¿verdad?, no nos pierda el peso final que queremos evitar que ese paciente pierda. Otra condición que vamos a estar hablando en el día de hoy puede presentar con síntomas muy similares también, lo que se llama la enfermedad celíaca o en inglés el celiac disease o alergia al gluten. Condición que usualmente puede presentar con náuseas, dolores abdominales, distensión, bloating, saciedad temprana. En pacientes, ¿verdad?, que tengan síntomas no específicos gástricos, donde hay un patrón también genético en esta condición que sí está envuelto, que es sumamente importante. Y siempre que tengamos el paciente de frente, tenemos que determinar qué riesgo tiene este paciente, ¿verdad?, dependiendo de los síntomas, dependiendo del historial familiar, qué riesgo tiene este paciente para tener la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca o alergia al gluten, aparte de síntomas gástricos, puede presentar con diferentes síntomas sistémicos no relacionados al tracto gastrointestinal o indirectamente relacionados al tracto gastrointestinal. Puede tener manifestaciones cutáneas, puede presentar con enzimas elevadas en el hígado, puede presentar con deficiencias nutricionales, como lo es la deficiencia de hierro,
y no puede presentar el paciente con ningún, ¿verdad? Con nada de esto gástrico, sino con otras manifestaciones sistémicas, y debemos pensarla, ¿verdad? Siempre se puede hacer métodos de diagnóstico no invasivos, los cuales creemos que son, ¿verdad?, para personas de bajo riesgo o baja probabilidad de que tenga la condición. Se pueden hacer diferentes tipos de pruebas serológicas, lo que se llama el tissue transglutaminasa, lo que se llama el antiendomicial o antigliadin, son diferentes marcadores de anticuerpos en sangre que podemos hacer. Estos pacientes se les hace las pruebas y uno observa el resultado. Si uno entiende que sí, que puede tener enfermedad celíaca, hay que hacer entonces de nuevo una endoscopía, una pequeña camarita por la boca para mirar el estómago, pero en este caso nos fijamos, ¿verdad?, lo que se llama el intestino delgado o el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Miramos, se busca lo que se llama el scalloping o diferentes patrones en las microvellosidades del área duodenal que nos sugieran que pueda haber una reacción inflamatoria estos pacientes pierden, ¿verdad?, esas microvellosidades en el área del intestino delgado. Esa área es sumamente importante, es donde se absorbe el hierro mayormente en el tracto gastrointestinal. Entonces, por eso es que los pacientes pueden presentar con deficiencias de hierro o deficiencias nutricionales. Siempre tomamos alrededor de 4 a 6 biopsias de diferentes lugares del área del intestino delgado, y eso se examina por nuestros colegas los patólogos para ver si tiene cambios característicos de la enfermedad celíaca o de la enfermedad de alergia al gluten. La enfermedad celíaca, como todos conocen, ¿verdad?, es bien importante. Ahora mismo vamos a cualquier supermercado, a las tiendas, y vemos en todo que dicen, ¿verdad?, que no tiene gluten o que no contiene gluten, ¿verdad? El gluten es eso que está específicamente dentro de las harinas, en donde uno crea la reacción alérgica o la reacción inflamatoria, ¿verdad?, dentro del intestino delgado. Obviamente lo más importante en estos pacientes es evitar la exposición al gluten, o hacer una dieta, ¿verdad?, libre de gluten, ¿verdad?, para que consiga una mejoría en sus síntomas. El tratamiento consiste, ¿verdad?, mayormente en, ¿verdad?, en eliminar el gluten de la dieta de este paciente para que consiga mejoría, pero hay otras condiciones, ¿verdad?, que pueden ser severas, las cuales requieren otros tipos de tratamiento, específicamente tratamiento sistémico como esteroides o algún otro inmunosupresor, para que esa reacción inflamatoria dentro del intestino delgado pues merme y el paciente pues tenga, ¿verdad?, tenga mucha mejoría en sus síntomas a cuanto se refiere. Condiciones severas se pueden asociar, ¿verdad?, específicamente desarrollar linfoma o tipos de malignidades gastrointestinales. Entiendo que hay dos preguntas, sí, pueden hacerlas cuando gusten. Andrea Torres nos pregunta que si esto puede generarse por razones genéticas, la enfermedad celíaca sí, y muchas gracias por la pregunta. La enfermedad celíaca sí, la enfermedad de la gastroparesis no. Me voy a enfocar primero en la celíaca, que es la que sí. La enfermedad celíaca puede haber un patrón genético. Inclusive nosotros hacemos patrones serológicos que nos dicen o nos guían a nosotros para ver si el paciente puede tener o no puede tener la condición. Luego nosotros hacemos la endoscopía, tomamos biopsias para corroborar y determinar si el paciente tiene la condición o no. Si esto es ambiguo o significa que tengo serología, pero la biopsia no me lo confirma o la biopsia parece ser otra cosa, se hace un patrón de genética que se llama el HLA-DQ2 y el HLA-DQ8. Para acabar de contestar la pregunta, si tenemos o si no tenemos un patrón genético para confirmar nuestro diagnóstico. Si estas pruebas de HLA, que son patrones genéticos, salen negativas, definitivamente el paciente no tiene la condición. Si salen positivas,
con alguna serología positiva o la biopsia, entonces estamos confirmando que el paciente sí tiene la condición de enfermedad celíaca y o alergia al gluten. ¿Cuáles son las consecuencias de dejar pasar estas condiciones? Muy buena pregunta, muchas gracias por la pregunta. El paciente, voy a comenzar primero con la gastroparesia. El paciente de la gastroparesia, esto es una condición crónica. Definitivamente el paciente va perdiendo esa habilidad del procesamiento de los alimentos y va a tener síntomas crónicos, náuseas, vómitos. Va a llegar el momento en que el paciente, si no se trata esto, va a sentirse mejor sin ingerir alimentos. Y entonces ahí vienen todos los problemas nutricionales, donde el paciente va a empezar a comenzar a perder peso, el paciente no va a llenar sus requerimientos calóricos, entonces se va a poner en un estado catabólico, que significa que el paciente se va a tratar de conseguir las proteínas dentro de sí mismo y lo vamos a llevar definitivamente a un estado de malnutrición. Y el paciente de enfermedad celíaca, definitivamente una condición de enfermedad celíaca que no es tratada, puede llevar también igual deficiencias nutricionales, diarreas en excesivo, síntomas en excesivo y lo más que uno le teme, que son malignidades como tipos de linfoma relacionados al intestino delgado, ¿verdad? Por una condición de inflamación crónica no tratada. Entiendo que hay otra pregunta, la pueden hacer cuando gusten. Doctor, ¿una colitis nerviosa se puede convertir en cáncer? Muy buena la pregunta. La respuesta, primero que nada, hay diferentes tipos de colitis, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo definimos una colitis nerviosa. Si la colitis fuese una colitis ulcerativa, que es un tipo de enfermedad inflamatoria del intestino, que puede exacerbarse o tener un incremento en los síntomas por algún tipo de estado emocional, por algún tipo de estado nervioso, alguna situación de estrés. En ese caso, la colitis ulcerativa como tal, después de 8 años de su diagnóstico, sí se considera un factor de riesgo para desarrollar cáncer o tener malignidades del tracto gastrointestinal grueso o del colon. Colitis nerviosa como tal, comprobado, ¿verdad?, que tenga biopsias negativas, que solamente estemos hablando de componentes nerviosos que estén afectando al paciente, la respuesta es que no conllevan un aumento en riesgo a malignidades del tracto gastrointestinal. No hay más preguntas. Quisiera agradecerle a Medicina y Salud Pública por el momento. Quisiera agradecerle a toda la teleaudiencia, a todos los que nos sintonizaron por estos momentitos, ¿verdad? Quisiéramos llevar un mensaje bien importante que hable sobre esto con tu médico primario. Y si necesitas para el especialista, estamos aquí para ayudarte. Cualquier cosa que necesites, estamos localizados en la urbanización Rexville, calle 1111 en Bayamón, Puerto Rico. Número de teléfono 787-905-7383. Nos puedes conseguir las redes sociales como Dr. X Vázquez, gastroenterólogo, Instagram, Facebook y website www.drxvázquez.com. Cualquier cosita estamos a la orden. Muchas gracias y que estén todos bien. Todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro Canal 13, conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública. Conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no. Un enfermero muerto. Aguda como un proceso en el cual. Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.